estamos aquí con la doctora Serrat. Estamos encantados de estar contigo. Permíteme que te tutee, ¿no, Maite? Porque nos conocemos bien y es un honor para Acción Psoriasis que la doctora Serrat pues haya querido participar en este día de la psoriasis y la artritis psoriásica. Como ya sabéis, pues siempre estamos insistiendo que los pacientes, además del tratamiento farmacológico, pues necesitamos otros tratamientos, ¿no? Necesitamos pues adecuar nuestros hábitos de vida, hacer prevención, cuidar nuestra salud y responsabilizarnos de nuestra salud, ¿no? La alimentación, la terapia psicológica, que ya sabéis que nuestra enfermedad pues nos afecta mucho emocionalmente, ¿no? Que tiene un gran impacto psicológico, y también el ejercicio físico, que es muy importante, tanto para los pacientes de psoriasis como de artritis psoriásica. Y hoy pues tenemos aquí a una experta en este tema, en lo que es el ejercicio físico, como es Maite Serrat, ¿no? Y Maite, queríamos preguntarte, ¿qué podemos hacer los pacientes para cuidar nuestra salud con el ejercicio físico? Pues muchísimas gracias, Montse, por invitarme. La verdad es un honor para mí poder estar aquí. Pues ya como muy bien decías, el ejercicio físico es muy importante, sobre todo si está acompañado por esta pauta, ¿no? Por un profesional sanitario que pueda ayudar a canalizar de forma correcta el ejercicio, porque el ejercicio es muy bueno, pero también evidentemente si no se llevan unas pautas adecuadas atendiendo la complejidad de la enfermedad y atendiendo a la persona de forma individual según sus características, pues también, y según la patología que pueda tener, podría llegar a ser perjudicial. Como todas las cosas, son herramientas muy potentes y muy beneficiosas si se saben utilizar de forma correcta, pero si no, se podría caer, ¿no?, en esta grabación de algunos de los síntomas. Pero sin duda el ejercicio siempre es una herramienta muy buena y mucho más que estar en casa cerrado sin hacer nada de ejercicio. Claro, porque muchos pacientes a veces nos transmiten, bueno, yo ya tomo mi medicación, ya parece que sea nuestro tratamiento, ¿no? Pero no, el tratamiento va más allá, ¿no? Ha de ser pues más global, ¿no? Atender a la globalidad de la persona. Entonces, es diferente en los casos de los pacientes que solo tienen psoriasis a los que tienen psoriasis y artritis psoriásica, porque claro, el beneficio emocional para los pacientes de psoriasis es muy grande, pero no tienen esa limitación física que pueden tener los pacientes de artritis psoriásica, ¿no? Y entonces es lo que tú comentabas ahora de estas pautas, ¿no? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Qué nos recomendarías tú? Mira, de forma general, porque a veces cuando hablas de ejercicio físico o ejercicio físico terapéutico, uno también piensa que de lo que se trata es de caminar 20 kilómetros y si no ya no haces nada, te tienes que ir a subir a una cumbre y si no, no haces nada. Y a veces el ejercicio este terapéutico que prescribimos son ligeros movimientos en cama. Porque decía, ¿no? Hay personas, depende de la severidad o incluso depende del día, no todos los días. Exacto. Os encontráis con la misma intensidad de los síntomas y hay días que puedes hacer algo más y hay días que no puedes hacer tanto. Lo importante es entender que ejercicio físico son desde ligeros movimientos en cama o caminar un poco por el pasillo de casa a las personas ya maximizando, ¿no? Que además incluso se pueden ir a caminar a la montaña. Pueden hacer ejercicio y pueden hacer otro tipo de actividad. Diría, una de las premisas más importantes es que la actividad, el ejercicio físico que decida hacer la persona, porque no debería ser prescrito por el profesional, tienes que hacer natación, caminar, yoga, pilates, sino que el ejercicio debería ser el que la persona le guste, la que la persona lo disfrute, porque evidentemente hay unos ejercicios que podemos decir que tienen más beneficios, ¿no?, físicos y psicológicos por sus características. En este caso hablaríamos de un ejercicio más bien aeróbico. Pero si a la persona no le gusta hacer ese ejercicio, no va a conseguir todos los beneficios que queremos. Con lo cual, una de las premisas básicas es que la persona, más que paciente, sabes que sí, me gusta hablar de pacientes, me gusta hablar de personas, pueda elegir libremente qué actividad a mí me gusta hacer, de la que sea, desde yoga, aquagym, pilates, me voy a caminar por la montaña, me voy a caminar por el paseo de mi ciudad, ¿no?, que pueda decidir qué ejercicio. Y a partir de aquí, una premisa básica, ¿cuál sería? ¿Qué cantidad de ejercicio puedo hacer hoy que mañana podría repetir sin que mis síntomas se vieran muchísimo más agravados?
vuelvo a decir, esto es una recomendación muy general, ¿no?, para las personas que nos están escuchando, pero que debía estar siempre prescrito, supervisado, en este caso pues, por un fisioterapeuta, ¿no?, que tuviera conocimiento de la enfermedad y conocimiento de la persona a la cual está prescribiendo este ejercicio. Pero como indicación general, creo que es muy significativo tener en cuenta de que ese ejercicio a mí me tiene que gustar, me tiene que agradar hacerlo. Y luego la intensidad es lo que decía, ¿no? ¿Qué cantidad de ejercicio puedo hacer que pueda repetir al día siguiente sin que mis síntomas se vean muy agravados? Y a partir de aquí es como establecer un nivel basal. Yo tengo esa cantidad de ejercicio, de minutos, de intensidad, y luego ver de forma paulativa cuánto más puedo hacer. Pero tiene que ser algo muy, muy gradual, que no sea de incrementos fijos. Es decir, ahora me voy a poner que cada semana voy a aumentar porque seguramente la persona no podrá hacerlo por la gran sintomatología que tendrá. Incluso habrá en algún momento que se tendrá que parar esa graduación, ¿no? Es decir, yo ya estoy haciendo esta actividad, tantos minutos, a tanta intensidad, pues estoy una larga temporada manteniendo ese nivel de ejercicio sin ningún tipo de incremento. Claro, es muy importante lo que comenta Maite, de que hagamos algo que nos gusta, porque si no, no nos hacemos adherentes, ¿no?, a esta actividad, ¿no? Y entonces, claro, si no la seguimos, si no tenemos una continuidad, que claro, esto de la continuidad también es un problema para nosotros, porque claro, nosotros tenemos brotes, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa cuando tenemos uno de estos brotes? ¿Tenemos que dejar de hacer ejercicio o podemos seguir haciéndolo en menor cantidad, de una manera menos intensa? Aquí siempre es un poquito también sentido común, ¿no? Yo estoy haciendo una actividad que además me gusta, me reporta beneficios y estoy en un brote. ¿Tengo que hacer el mismo ejercicio que estaba haciendo ahora? Seguramente no, porque también nos tenemos que permitir el parar, el sentirnos mal y en algún día decir, hoy no voy a hacer nada porque me encuentro tan mal que es que no puedo ni levantarme de la cama y tampoco pasa nada. Cuando es perjudicial, cuando resulta que cada día no me puedo levantar de la cama, me encuentro muy mal y no hago nada para intentar, ¿no?, hacer este mínimo movimiento que me permita luego mejorar mi funcionalidad. Y luego también en función también de la duración del brote. No es lo mismo que estés 2 días a que sea el de 5, al que sea el de 1 semana, a que sea 2. Claro. Pero seguramente en la medida que podamos, un día, 2, no pasa absolutamente nada porque diga, hoy no voy a hacer nada, pero luego seguramente habrá en algún momento en que, y como decías, ¿no?, a lo mejor no puedo hacer esos 10 minutos que solía caminar o esa hora, en función de lo que tú ya estés haciendo habitualmente, pero seguramente algo menor o de menor intensidad, de duración o de intensidad, sí que puedes hacer. Y eso es bueno, es beneficioso. Pero sobre todo, cuando no puedo hacer nada, no sentirme culpable por no poder hacer. Esto es muy importante porque a veces luego la persona se siente culpable, ¿no?, y no puede hacer, y luego vienen todos los pensamientos rumiantes que no nos ayudan precisamente a salir de ese brote. Claro. Podernos permitir el estoy mal y hoy no puedo hacer nada. Claro, es que es un poco frustrante, ¿no? Porque sí, a mí me ocurre, ¿no?, que a veces pues tienes un brote y parece que hayas perdido todo lo que habías ganado, ¿no? Y tienes que volver a empezar de cero, ¿no? Y esto, pues, bueno, tú también, como Maite ya lo hemos dicho, que es psicóloga, que es fisioterapeuta, este bajón que te da de decir, bueno, es que tengo que volver a empezar, ¿no? Y esto cuesta, pero lógicamente tenemos que hacer este esfuerzo y hacerlo. Y luego otra cosa que también nos plantean mucho las personas que tienen artritis psoriásica es el tema del dolor, ¿no? Como también hay que decir, ¿no?, que ahora afortunadamente sabemos que el ejercicio físico pues es imprescindible, que es sanador para nosotros, que ha de formar parte de nuestro tratamiento, pero hace unos años no. Yo recuerdo que cuando a mí me diagnosticaron hace 15 años me decían no te muevas, ¿no? No te muevas porque estás en brote, porque estás inflamada, y claro, esto era un pez que se mordía la cola porque es que no podías avanzar, ¿no? Hoy sabemos que no, que este ejercicio es beneficioso y además científicamente está demostrado, ¿no? Pero es muy difícil para algunos pacientes con dolor, para algunas personas con dolor, empezar a moverse, ¿no? Aquí supongo que también psicológicamente sí, ha de haber un trabajo, ¿no, Maite? Sí.
Creo que también es importante, porque evidentemente estamos hablando de ejercicio, ¿no?, y de todos los beneficios que tiene el ejercicio, pero no olvidemos que hay muchísimas más cosas que puedo hacer en mi vida que no es solo ejercicio. Con lo cual, el ejercicio es muy bueno, y además, lo has dicho, está demostrado científicamente todos los beneficios que tenga, pero tampoco me gustaría dar el mensaje de que, y si no haces ejercicio, no vas a poder mejorar o ya tu vida ya no va a estar bien. Bueno, porque si a la persona no le gusta en absoluto nada de ejercicio, y no encuentra, que yo siempre digo, hay que intentar buscar el esfuerzo de algo, ¿no? Aunque sea un paseo por tu pueblo, no sé, buscar algo. Pero que no caigamos tampoco en el error de decir, y si no puedes hacer nada porque no te gusta nada, ya no, ¿no?, como si estuvieras condenada a no tener ningún tipo de mejoría. Con lo cual es muy importante, tanto si te gusta el ejercicio, que sería lo ideal, como si no, que busques qué otras actividades, que no sea propiamente de ejercicio físico, te gusta hacer, lo que sea, cualquier actividad. Y es bueno que potenciemos esas actividades que nos gustan, sobre todo relacionado con lo que decías, el dolor. Y esas actividades que también me gustan, quizá cuando estoy en un momento de crisis, de brote, que no puedo realizar ese ejercicio que a mí me gustaría, quizá es el momento para poder lidiar incluso con esa frustración de, oh, yo ahora estaba consiguiendo caminar 35 minutos o una hora o 10 minutos cada tres días a la semana, y ahora que tengo el brote no puedo hacer nada, pero puedo hacer otras cosas. Quizá no puedo hacer esa intensidad, puedo bajar de intensidad, puedo hacer menos minutos, pero a lo mejor también es el momento de maximizar otras actividades que cuando le hago de caminar, pues no tengo tiempo de hacerlo, y es el momento de intentar potenciarlas. Y sobre todo en el tema del dolor, es importante, ¿no?, volver a decir esa pauta, que el dolor no sea la guía de lo que tú puedes hacer y lo que no, porque lo que normalmente estáis acostumbradas las personas que sufrís dolor crónico y que lleváis ya muchos años, habéis aprendido a gestionar muy bien este dolor. ¿Y cómo lo habéis gestionado? Pues el día que puedo hacer algo más porque no me encuentro tan bien, hago. El día que veo que no puedo hacer porque me encuentro muy mal, ese día no hago o no hago nada. Y luego hay el, bueno, sé que no lo puedo hacer, pero lo voy a hacer igualmente porque esta enfermedad no va a poder conmigo y no me quiero frustrar y no quiero que me limite las cosas que quiero hacer, con lo cual lo voy a hacer sí o sí sabiendo que lo voy a pagar. Claro. Voy a hacer esa actividad y esa misma tarde o al día siguiente lo voy a pagar, y pagar significa poder estar pues 2, 3 o 1 semana en cama sin moverme porque eso duele incluso la sangre, ¿no? Esto es muy importante porque gestionar las energías lo más difícil. Sí, y esta es la parte que sería conveniente para vuestro beneficio, porque no perdemos de vista que ante enfermedades tan complejas con tanta sintomatología, no se trata de buscar un ejercicio solo por los beneficios físicos y psicológicos que tiene, que eso ya sabemos que los tiene y nos beneficia a todas las personas, tengas una enfermedad o no la tengas. Pero más allá de esto, es bueno utilizar esta actividad, que muchas veces decimos ejercicio físico terapéutico, porque es un ejercicio que está pautado en este caso, ¿no?, por un profesional, pero que a veces se asemeja más a un movimiento, ¿no?, terapéutico, que estrictamente lo que a veces podemos entender de ejercicios, que no se trata de que me pongo en un press banca, ¿no?, claro, me pongo a hacer unas sentadillas, sino que el hecho de hacer ejercicio físico terapéutico nos podemos referir a lo que decíamos, ¿no?, un paseo tranquilamente, pues con el paseo de Vigo. Y eso ya sería el ejercicio. Y como decía, es importante que este ejercicio tengamos la conciencia que lo voy a intentar utilizar como una herramienta para que me ayude a intentar mejorar mi funcionalidad y mi calidad de vida. No solo para conseguir el beneficio del ejercicio físico en sí mismo, sino que sea una manera de crear esos aprendizajes y experiencias para que pueda conseguir mejorar en global mi enfermedad. A veces también nos ocurre que, claro, nosotros somos los principales que nos ponemos límites en algunas ocasiones, pero a veces también los familiares que tienen que convivir pues con personas que tienen una patología, pues también se les hace difícil y a veces también les da miedo, ¿no? No hagas esto, te estás pasando, y claro, queriendo ayudar te limitan más, ¿no? Seguro que nos están viendo también familiares de personas con psoriasis y artritis psoriásica
¿qué les podemos también decir a ellos para que ellos también estén más tranquilos en este aspecto? Primero, el tema de limitaciones, es importante que estén, ¿no? A veces, y eres bien conocedora, pues en el club de montaña, ¿no? Que hacemos sí. que actividades para cualquier persona con cualquier tipo o no de discapacidad o de diversidad. Y a veces se comete, para mí, bajo mi punto de vista, el error de decir no hay límites. No, no, sí que hay límites. Y es bueno que los haya, y es bueno que los conozcamos, y es bueno que los respetemos. Pero a partir de aquí, esto no significa que tenga que ser mi límite, mi condicionante para toda mi vida. Es decir, este es mi límite y ya nunca más voy a poder hacer más de lo que me impide este límite. Sino es conocerlo y ver qué trabajo puedo hacer detrás para poder aumentar esos límites. Luego, la parte familiar, claro, yo creo que la parte más importante es esa aceptación, comprensión y empatía hacia la persona que sufre, ¿no? Uh-huh. Y si partimos de esta base que no a veces es bien entendida, porque a veces al familiar, a las personas que nos rodean, ya no solo a familiares, sino también mi entorno social, incluso por lo laboral sí, sí. aún más, ¿no? Uh-huh. Decir, ah, claro, hoy sí que puedes irte a la montaña a caminar y hoy que te toca trabajar, casualmente te encuentras mal. Y esto es algo que tenéis que sufrir. Sí, 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 sí. sí. Esto es algo que tenéis, sí. porque desde fuera cuesta entender, ¿no? Porque un día haciendo, o incluso la misma actividad, ¿no? A veces cada vez se reduce más el círculo de amigos, de amistades, uh-huh. porque uno se cansa de justificar por qué hoy puedo ir a tomar un café y mañana, que es el mismo café, al mismo mar, la misma distancia, dices que te resulta agotador y que no puedes ir y no te puedes levantar de la cama. Y esto, si no se parte de esa comprensión, aceptación y empatía hacia la enfermedad, cuesta de entender. Porque hoy sí, porque mañana. Y a veces a la persona dice, oye, ya te he explicado muchas veces, ¿no? O ya he intentado argumentar y justificar y al final, pues uno se cansa de decir, pues mira, ya no voy y así no tengo que justificar. Luego yo siempre pido... sugiero, recomiendo, ¿no? a la familia, que es el soporte, un poquito esa acción de padre o de madre, ¿no? De no caer en un paternalismo, y eso incluso los profesionales sanitarios, sí. de yo voy a decidir por ti lo que puedes hacer y lo que no, uh-huh. ¿no? Es, yo te voy a explicar bajo mi punto de vista y mi conocimiento qué es la enfermedad, voy a intentar compartir contigo y llegar a identificar cuáles son estos límites y lo que bajo mi punto de vista como persona experta en esta enfermedad, considero que podrías hacer no, pero luego tiene que haber estas decisiones compartidas. Que una vez hemos explicado, hemos compartido, hemos decidido lo que hay, la persona pueda decidir libremente hasta dónde sí y hasta dónde no. Y este papel creo que es muy importante que lo adopte la familia. Cuando decía, ¿no? Este papel de padre y de madre, que no es tanto, ay, que sé que te vas a dar un pogazo, o sé, veo que mi hijo se está equivocando. Claro, cuando ya hablamos de mayorías, ya estoy sí. haciendo un símil con una persona mayor y adulta, ¿no? Que aún los padres, a pesar de ser adultos, ¿no? Te siguen diciendo, ay, pero hombre, tengo 40, 50 años y aún tengo mi mamá. 60. Pero aún tienes tu madre, ¿no? Que te da distancia. Ay, ¿estás segura que esto va a sí, ¿quieres decir? ¿Quieres decir? Tengo 50 años, ¿no? Ya soy adulta para decidir. Pues un poquito esto a veces es lo que hace la familia con nosotras. Que intenta protegernos demasiado esa actitud paternalista de lo que puedes hacer y lo que no. Y para mí un gran papel de la familia es voy a estar aquí y te voy a apoyar. Y sobre todo, ¿dónde voy a estar? Acompañándote en el camino y cuando caigas, porque seguramente habrán esos brotes, voy a estar ahí para darte la mano. Y voy a estar ahí para ayudarte a volver a recuperar, a poder remontar. Y para mí este es el papel fundamental. No el de decidir y el estar todo el día avisando, esa alerta, ¿no? Ay, ¿quieres decir que puedes hacer esto? No te estarás pasando y que luego lo vas a pagar. Y que... Porque los brotes, hay muchas partes de la enfermedad que no, realmente no conocemos y que no hay esa correlación de si he hecho mucha actividad lo voy a pagar, si no hago actividad no lo van a pagar. No, porque a veces has llevado un programa súper bien pautado, compartido, cosas que te gustan y el brote... viene igual, ¿no? Sí, sí, está claro. Con lo cual, está porque claro. Si fuera esa asociación directa, si haces mucho brote, si no haces nada,
¿estás bien? Pues mira, nos quedamos todos sí, en carita, sí, nos movemos. Eso ocurre, ¿no?, muchísimo, que pensamos que si controlo el estrés no tendré brote, incluso si estamos bien medicados y estamos adherentes al tratamiento no tendré brote. Y llega un día tienes el brote, porque esto funciona así. Claro. O sea, sí, claro. Sí, totalmente de acuerdo. Sí. No quería que acabáramos este diálogo sin hablar de la naturaleza, ¿no? Porque tú eres una gran entusiasta de la naturaleza, antes lo has comentado, que hay un club de montaña, ¿no? Pero hay muchos clubs de montaña en toda España a los que las personas con psoriasis y artritis psoriásica pues podemos acudir, ¿no? Pero este plus, ¿no?, que aporta la naturaleza al ejercicio, que nos contaras un poquito este plus que puede aportar la naturaleza al hacer ejercicio al aire libre, ¿no? Sí, en un entorno sin duda, diferente. Sí. De hecho, hay muchos estudios que reportan que la simple exposición a la naturaleza, es decir, sin hacer nada, el simple hecho de que yo vaya a un parque, y no tiene por qué ser a la montaña, yo puedo ir al parque de mi ciudad, de mi pueblo, si tengo un pequeño jardín, pues estar expuesta en la naturaleza media hora diaria, reportan muchos beneficios tanto físicos como psicológicos. Claro, si aquí le añadimos algo de actividad, pues vamos haciendo ese sumatorio, ¿no? También partimos a través de la premisa que decía antes, si no te gusta la naturaleza, no vayas. Porque por muchos beneficios que podemos reportar, si la naturaleza no te gusta y aquí lo que te gusta es la ciudad, pues mira, desde hacer un paseo, ¿no?, sí, por la ciudad y ya está. Pero sí, la naturaleza tiene muchos beneficios. Yo animo muchísimo a las personas a hacerlo. A veces hay esa barrera de miedo, ¿no?, de no lo he hecho nunca. Y claro, a veces lo que ves es grandes expediciones, subir grandes cimas, hacer grandes desniveles con mochilas enormes. Y no, lo que hacemos en este club de montaña, evidentemente tenemos secciones en función de cada persona, según sus patologías, discapacidad, diversidad o no, condición física, que pueda escoger cuál es el grupo o la sección que mejor se adapta. Y tenemos una sección, por ejemplo, que es la de senderismo, donde vienen personas que, tengan o no tengan una enfermedad o una discapacidad, puedan hacer desde medio kilómetro hasta 7, 8, 9 kilómetros, más o menos en terreno llano, entendiendo que la montaña no es nunca una carretera, sino que tiene sus altos y sus bajos, pero vamos, lo que entendemos básicamente es sin grandes desniveles de subida o de bajada. Claro, medio kilómetro prácticamente yo diría, ¿no?, o incluso menos, que hay muchísimas personas que pueden hacer o pocas que no puedan hacer absolutamente nada. Luego tenemos secciones más pequeñitas, como una marcha nórdica, de decir, no, yo irme pues 5 o 6 horas también fuera de casa aún no me genera suficiente seguridad, pues luego tenemos la marcha nórdica, que son 2 horas. Y luego a partir de aquí empiezan a coger esa confianza, porque hay personas que incluso el hecho de salir de casa, ir hasta un punto concreto, ya tienen dificultades. Pero ya cuando podremos pasar esta sección de senderismo, pues esto, ¿no?, de medio kilómetro hasta 7 a 8 kilómetros, y que además lo puedes decidir el mismo día en que tú llegas. Claro. Porque si te lo pregunto el lunes, no sabemos cómo estaremos. Puedo caminar 5 y luego resulta que llega el día concreto, ¿no?, y dices que no lo puedes hacer. O sea, que tengas esa libertad, ¿no?, y esa confianza de decir, pues hoy puedo hacer un poquito más o mañana pues. Y podemos hacer pues salidas muy chulas, ¿no?, donde personas nunca antes se habían imaginado que podían ir a la naturaleza, o como salidas que hemos hecho de raquetas de nieve, cuando tenemos la suerte de haber suficiente nieve para hacerlo, pues personas que nunca en la vida se habían imaginado que ellas también lo podían hacer, pues conseguimos con un equipo de voluntariados y de forma inclusiva pues hacer sueños, como yo digo, que nunca antes habíamos ni imaginado. Sí, sí, un proyecto precioso. Bueno, pues es hora de finalizar, como siempre, y siempre que yo tengo la oportunidad de hablar con todos vosotros, pues animaros a que estéis activos, a pensar que el tratamiento va más allá de lo farmacológico, que hemos de ser responsables de nuestra salud, que tenemos que hacer el esfuerzo, pero también, como nos comentaba Maite, relajarnos también y dejarnos pasar ese brote, ese bache, ese momento más difícil, pensando que vamos a poder salir, ¿no? Utilizar la resiliencia para todo, como siempre. Ya sabéis que yo soy, siempre digo que a mí el tratamiento me cambió la vida, la enfermedad primero, luego el tratamiento y luego la marcha nórdica. Así que
Os animo a que hagáis lo que os guste y a encontrar una actividad que os permita moveros y que os permita pues, crecer en salud, ¿no? Sanar de una manera tanto psíquica como física. Muchas gracias, Maite. Muchas gracias, Maite. Ha sido un placer. Igualmente. Hasta la próxima. Hasta la próxima, gracias.